Desde la revisión de las fuentes documentales, se socializa en Cienfuegos una parte de la historia que marcó la formación de la sociedad. Investigaciones que abarcan el periodo colonial y la lucha contra el sesgo de la esclavitud en esa etapa. Creo que este es un evento al que estamos convocados, una vez más, los historiadores e investigadores, porque ponen alto de velar cuán importante fue la fuerza de trabajo en todo lo que hemos heredado hasta hoy. Esa fuerza de trabajo que tuvo una pujanza, que dio fuerza a todo el desarrollo económico, social y cultural que hoy exhibimos los cienfuegueros. Creo que esa es la convocatoria fundamental de este evento. Es innegable el papel de la industria azucarera en un momento en que el mundo y Cuba develaban un boom azucarero, como es el que se da aquí en Cienfuegos, y que esta fuerza de trabajo viene precisamente a cumplir esa misión. Nuestros cañaverales, nuestros ingenios, que fueron creciendo en la medida en que esa demanda iba expandiéndose, la fuerza de trabajo esclava, también se le une el de chinos y yucatecos posteriormente, le van a dar ese realce y ese desarrollo que Cienfuegos transita muy rápidamente de una villa a una ciudad. El evento contempla, además de las ponencias pronosticadas, la visita a varios lugares históricos que se convierten en testimonio de los hechos abordados. En esa visita se va a contactar ese pasado colonial visto desde los ingenios. Y podemos mencionar la visita al Central Soledad, hoy Pepito Tey, se va a visitar también en la Josefa, en los ingenios de la Caridad y la Josefa, se va a recorrer el Palacio García Lanoceda, sede de la Oficina del Conservador, porque ahí está una fortuna que sale precisamente de todo este desarrollo. El trabajo colaborativo entre la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en la provincia y la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez propone también transformar el legado de la esclavitud en la sociedad actual. Aliena Armas Enríquez, Notisur.